amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fania Vlogs and Tips. Hoy les voy a enseñar cómo reparar una agujeta cuando ya se le quitó la orillita, que es donde pues la utilizamos para amarrarnos los tenis para que pueda entrar en los hoyitos de los tenis. Y muchas veces esto se desgasta la orillita y queda ya sin el plastiquito que la recubre. Y la verdad es que ya a partir de allí cuesta muchísimo trabajo ya poder encajar la aguja, encajar la agujeta en los tenis. Y hoy te voy a enseñar cómo la puedes reparar de una manera súper fácil. Yo encontré esta por ahí, que está solita, ya es de las que son como resortito, pero pues es lo mismo. Y para que yo les enseñe, pues le voy a cortar la orillita. De esta manera, ven que queda así, ya no se puede pues meter en los hoyitos de los tenis comparado con la que sí tiene. Acompáñame a ver cómo yo reparo estas agujetas. Para poder reparar una agujeta, pues obviamente que necesitamos que la agujeta ya no esté, que no tenga el plastiquito este que normalmente tiene, que la recubre como este. Y lo que necesitamos es una pistola de silicón y obviamente una barrita de silicón, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y arreglar esto pues es muy fácil, ya que calentamos el silicón, vamos a poner la puntita así, y allí le vamos a poner un poco de nuestro silicón caliente, con cuidado para que no se vayan a quemar. Y en la medida de que esto se vaya enfriando un poquito y sea fácil agarrarlo sin que nos quememos, le vamos a ir como retorciendo. Para que se haga durito la primera capita. Después le ponemos otra. De la misma manera vamos a esperar a que se seque un poquito. Y ya cuando la podamos agarrar, pues lo vamos a retorcer igual. De manera de que vaya quedando durito. Y así le vamos a ir poniendo varias capitas. No le vayan a poner mucho porque luego se hace muy grueso. Y así vamos a esperar a que se enfríe otro poquito para que no nos vayamos a quemar. Así es como yo reparo las agujetas cuando se llega a desgastar. O así les reparaba las agujetas a mis niños cuando estaban chiquitos. De manera que esto se vaya haciendo así como que durito. Y obviamente que va a quedar esta transparente y esta rojita porque la agujeta es roja, pero igual. Hay silicón de colores, si ustedes pueden conseguir silicón de colores, pues le pueden poner el silicón del color de su agujeta. Generalmente pues son agujetas que son de color blanco. Y ya la última capita le vamos a poner así, y con la misma pistolita vamos como a peinarlo hacia la orilla. Así que si tú tienes una agujeta como esta que ya no tenga la puntita, pues bien puedes repararla de esta manera tan fácil y sencilla. Ya al último nomás le damos así en la mesa o en una superficie
para que quede bien redondita. De esta manera. Y ya sencillamente con unas tijeras le cortamos aquí como que la puntita nada más. Y miren, queda casi igual de grosor. Un poquito más gruesecita esta, pero igual pues funciona bien porque ya queda bien durita. Y ven, miren pues, ya bien que se puede meter en la superficie de donde están los tenis. Porque queda bien durita, miren. Y así no tienes que tirar tus agujetas o no tienes que cambiarlas por otras, porque así te van a quedar bien bonitas. Y sobre todo prácticas, de esta manera se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, dicen por ahí. Así es de que si tú tienes este problema de que las agujetas se le ha perdido el plastiquito, pues de esta manera tan sencilla lo puedes reparar. Te invito a que lo hagas, vas a ver qué fácil es y qué útil resulta en el momento en que los necesitamos. Sobre todo nuestros niños que luego, pues, no sé por qué, pero se les desgasta esto o se les llega a zafar. Y de esta manera podemos repararlas. Ya si tú lo que quieres es ponerle color, pues le puedes poner así como un barniz para que quede del mismo color. Para que, pues, no se vea diferente color. ¿Sale? Espero que les ayude y que este sencillo tip pues les pueda ayudar y les pueda ahorrar dinerito y que no tiren sus agujetas, ya que pues no estamos en tiempos de desperdiciar. Y este es un tip súper sencillo que hoy quería yo hacerles para ustedes. Queridos amigos, pues ya vieron cómo se reparan las agujetas, bien facilito. Espero que les sirva a alguien este pequeño tutorial, porque yo pues tuve que aprender, porque cuando mis hijos eran chiquitos seguido tenía este tipo de problemas, así es de que y pues hasta hoy en día a veces me sucede y yo pues de esta manera reparo las agujetas y no tengo que andarlas cambiando por otras, ¿vale? Cuídense mucho, no olviden suscribirse, compartan, ayúdenme a crecer este canal y pues nos vemos en otro video más. Que Diosito los bendiga y los proteja. Bye.